Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en una emisión más en esta mañana de sábado. Un poco desfasados en el tiempo, pero ya estamos para llevarle la información que se ha registrado en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Lo invitamos a que se quede con nosotros los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y recordarle que a las 8:30 de la mañana estarán con ustedes los predicadores Guillermo Roque y Román Cordero en Platicando con Dios, y de 10 a 11 Rubén Arias y Jaciel Celaya en Camino a Sion, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente a la información. Fíjese que lamentablemente un grupo de campesinos de Tatahuicapan vivieron una situación bastante difícil el día de ayer, en el que dos murieron y más de cuatro resultaron heridos. Esto debido a que la tormenta eléctrica que se registró en la zona de San Juan Evangelista y las inmediaciones de Juan Díaz Covarrubias trajo consigo la muerte de dos de los trabajadores que se dedicaban a la siembra y cosecha de piña. Estos campesinos eran originarios de Tatahuicapan de Juárez y por necesidad habían salido de su lugar de origen para irse precisamente a la zona de San Juan Evangelista, donde se registró este lamentable hecho en el rancho denominado Los Tigres, en la zona de San Juan Evangelistas. Según los primeros reportes, una tormenta eléctrica que cayó durante la noche de este viernes trajo consigo precisamente que estas personas que se encontraban dentro de una galera, la galera estaba sellada, tenía su techo y todo, pero debido a los fuertes vientos del norte provocó precisamente la caída de los techos, y los campesinos, como pudieron, se protegieron, trataron de estar en la parte en donde aún contaban con lámina. Sin embargo, bueno, pues los vientos eran intensos, la tormenta eléctrica no cesaba y los que se encontraban ahí resguardándose, bueno, hicieron lo imposible porque todos quedaran en un mismo sitio. Sin embargo, pues no se pudo hacer nada por dos campesinos que perecieron debido a que un rayo les cayó sobre su humanidad. Estas personas que perdieron la vida respondían a los nombres de Bartolo Morales y Gonzalo Martínez Bautista. Ellos eran originarios del municipio de Tatahuicapan de Juárez. Según los primeros reportes, se habían ido a ese rancho a dedicarse a la siembra de piña, y por supuesto esta tormenta que los atrapó ahí durante la noche de este viernes ocasionó pues daños también a lo que es la estructura del rancho. Cuatro personas quedaron heridas, entre ellos José Martínez Ruiz, de 26 años, Vicente Martínez Martínez, de 65, Miguel Ángel Martínez Ruiz, de 25, y David Cruz, de 22 años, todos ellos jóvenes, en su mayoría dedicados a la siembra y originarios del municipio de Tatahuicapan de Juárez. Lamentablemente, esta tormenta eléctrica registrada a las 23:30 horas de este viernes ocasionó esta tragedia en el que lamentablemente pues pierden la vida dos de los campesinos y cuatro resultan heridos. Fueron trasladados a un hospital cercano del municipio de San Juan Evangelista. La estructura quedó pues prácticamente destruida, la bodega sin techo, y como consecuencia pues el rayo que cae ahí sobre la humanidad de estos trabajadores. Por fortuna pues no fue la consecuencia mayor, digámoslo así, en medio de esta tragedia, pero dos no pudieron salvar su vida. Se hizo lo que se pudo, ahí sus compañeros campesinos, algunos familiares, pues no pudieron hacer prácticamente nada. En lo que se movían para trasladarlos a los hospitales, pues prácticamente fue imposible y perecieron debido a las graves quemaduras que sufrieron por la descarga de este rayo mortal. Y bien, por otro lado, fíjese que también les daré a conocer la situación meteorológica, que por fortuna durante este fin de semana va a mejorar. Tendremos un sábado parcialmente nublado, despejado, con lluvias y tormentas que serán de vital importancia en zonas de montaña, pero que continuarán especialmente durante la noche, tarde-noche, vespertinas en zonas de montaña, aumentando la cuestión del calor durante el día, que será el domingo,
pero se espera que el próximo lunes nos esté afectando la entrada de una onda tropical que estaría provocando descenso de temperatura durante las noches, fríos, y durante la mañana tendremos un clima cálido a bochornoso. Así es que bueno, esa es la cuestión meteorológica que nos espera para este fin de semana. Y por otro lado, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jaime Morales Silva, habla de los beneficios que se van a recibir en Coatzacoalcos en materia de inversiones. Esto para lograr también que los en este caso los industriales de la construcción, pues tengan la oportunidad de participar en las licitaciones de los gobiernos, en este caso del gobierno local. Vamos con él. Sí, tenemos la confianza de que vamos a participar en grandes proyectos, pequeños, medianos, de acuerdo al tamaño de las empresas. Oye, de entrada que sean tomados en la toma, precisamente en donde se realizan las reuniones para tomar las decisiones, porque pues todas están haciendo en México, ¿no? Yo creo que en su momento ya tendrían que hacerse reuniones aquí y estar presentes los representantes de los organismos empresariales. Sí, en las reuniones en México y todo, pues las está llevando la autoridad federal. La autoridad federal y hay representantes de CEMIG Nacional en ellas, ¿no? Hay vicepresidencias en los sectores energéticos, zonas económicas, está participando en la reunión. Y en ese comité que se tiene que conformar aquí de manera ya más local, sí va a haber presencia de cámaras, porque ese es uno de los... Sí, desde luego. Sí. Y bien, aunque faltan algunos meses para que entre el nuevo gobierno, pues sí están conformándose algunos grupos de empresarios que han ido a México, al gobierno federal, que han ido a Jalapa, al gobierno estatal, para abordar diferentes problemáticas. Por un lado, la necesidad de inclusión en las licitaciones, en la que también pues tomen parte los empresarios de la región, que tanta falta le hacen porque adolece precisamente de inversiones y de oportunidades. Y por otro lado, en el caso del Estado, el que los constructores que tuvieron parte en las licitaciones del gobierno del Estado, estuvieron con obras participando, pues puedan ver retribuido sus gastos. Ellos tuvieron algún problema de pasivo con el gobierno de Javier Duarte Ochoa, lógicamente no se les cumplió con el pago, y ellos atravesaron por una crisis muy severa que tuvieron que recortar personal, que quedarse con lo mínimo, otros en su caso en hacer muchos ajustes en su plantilla para poder seguir manteniéndose vigentes. Sin embargo, pues ya están muy ahorcados en la cuestión económica, y hay ya el compromiso del gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez de cumplir con los compromisos de pago de los empresarios, de los constructores, de los comerciantes, y a los cuales se les debe, en fin, a los proveedores, siempre y cuando esté soportado con la obra, que esté concluida, esté soportado con el avance quizá en el que tuvieron que dejar la obra porque no se le pagó algún tipo de pago inicial, no se les cubrió una parte como debe ser, pero bueno, está esa posibilidad de que ahora sí puedan ver los proveedores sus pagos ya en prácticamente entregados por esta autoridad. Así es de que se están moviendo para que se pueda cumplir y, ¿por qué no?, ser incluidos en las licitaciones, tal y como fue el compromiso que se hicieron de parte de las, en esos momentos, candidatos o ya virtuales autoridades electas próximas a entrar en funciones. Y bien, por otro lado, le comento que lamentablemente también anoche en la Ciudad de México se registró una gran movilización en el aeropuerto capitalino debido a que un avión de pasajeros que tenía como destino Puerto Vallarta, Jalisco, registró un incidente en una de sus alas. El motor tuvo un pequeño contratiempo, se incendió y esto provocó que los pasajeros fueran sacados a un tobogán de emergencias, en tanto se sofocaba este siniestro ocurrido en una de las áreas del aeropuerto capitalino, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los pasajeros se evacuaron a tiempo y esto, gracias a Dios, evitó alguna tragedia mayor. La gente del aeropuerto reportó en este caso que la aeronave era una aeronave Cognet AM-118 que había tenido problemas en el motor,
pero que por fortuna al percatarse el piloto y el copiloto de la situación que estaba ocasionándose en esa parte de la aeronave, fue posible sacar a los pasajeros al tobogán de emergencia y prácticamente desalojar el área donde iban ya prácticamente a abordar. Este avión iba con destino a Puerto Vallarta, Jalisco, y al tener este incidente se suspendió el vuelo y fueron pues de alguna manera reasignados horas más tarde a otro vuelo. Y por otro lado, le comento también en parte la información de PACMA y Petróleos Mexicanos, que no solamente se dedicarán a otorgar apoyos para atender problemas de necesidades de luz, también entrega de equipo a elementos de protección civil, sino también en la parte fundamental en los ejidos y congregaciones de la región de Coatzacoalcos, también están participando en poder otorgar apoyos a los campesinos en lo que concierne a la siembra. Esto fue lo que dijo Jorge Enrique Martínez, quien es enlace de este programa PADMA Pemex. Vamos con él. Se entregan 243 luminarias y colet para los ejidos. Se van a hacer el cambio en las calles principales, las demás se van a recuperar y obviamente va a tener un impacto en toda la comunidad. Por otro lado, se van a entregar equipamiento para bomberos, 9 trajes de bomberos con sus aditamentos, 6 de protección civil, de igual manera traen sus accesorios. Y por último, son apoyos para lámina de ferromimento para 50 familias. ¿Los beneficios que representan este tipo de entrega? Sí, en definitiva se realizó un censo en la zona rural. Hemos realizado una labor algo titánica en cuestión de que la gente quiera participar, ya que derivado de que no han tenido la atención, pues están un poco en desatención, más sin embargo, la instrucción ha sido muy clara de acercarnos a las comunidades, a las zonas rurales y poder apoyarlos en el sector que nos corresponde, que es la Dirección de Desarrollo Agropecuario. ¿Cuántas personas se van a ver beneficiados con estos apoyos? En total, pues bueno, es para toda la ciudad, es para 319,000 personas un aproximado, ya que pues por el tema de el equipamiento para bomberos, pues obviamente es para toda la ciudad. Claro, ¿el monto de la inversión? Claro que sí, el monto de la inversión es de 2,648,220 pesos, es inversión directa por parte de Pemex, y el ayuntamiento está colaborando en realizar todas las acciones para que sea el apoyo llegue a quien más lo necesita. ¿Qué otros apoyos se están gestionando para la zona rural? Sí, tenemos en puerta algunos proyectos productivos como la jamaica, el coco. Ha sido la indicación del alcalde que en base a los recorridos que se han realizado en fechas anteriores, captar todas esas necesidades y buscar la potencialidad de cada uno de ellos. En ese sentido, hemos encontrado el tema de la jamaica, el coco, granjas y acuícolas. Estamos trabajando en ello para ver qué es lo que se le va a ofrecer en este año. ¿Cuántos proyectos están solicitados? Tenemos una cartera de proyectos tanto de ganadería, pesca y agricultura que en próximos meses vamos a anunciar. El alcalde tendrá ya definido el esquema para realizar cada uno de ellos y sobre todo el fondo estatal o federal o de la iniciativa privada o inclusive hasta en algunas embajadas para poder bajar estos recursos. ¿Cuánto ha invertido en este proyecto? Estamos todavía en plática y los estamos presentando los anteproyectos. Esperamos que en fechas próximas podamos ya darles cifras más exactas. Mas, sin embargo, no tengan duda que en este año se va a poder realizar una labor importante para reactivar este sector. ¿Cuántas familias van a beneficiar con el proyecto? De manera directa, en el tema de las láminas son 50 familias. En el tema de las luminarias, pues es prácticamente para toda la comunidad de los 9 ejidos a los cuales se les va a hacer llegar las luminarias. Y por último, pues el tema de los bomberos es prácticamente para toda la ciudad. Claro. Hermano, para que nos demos una idea, ¿o tienes el dato de desde cuándo nos llegan este tipo de apoyos para la zona rural, una zona olvidada? Sí, realmente hemos hecho un recorrido importante en cada uno de los sectores, en cada uno de los ejidos. Estamos valorando su potencialidad y en base a ello es como vamos a presentar diversos programas. El día de hoy se ve reflejado ya acciones más concretas y pues bueno, esperamos que se dé la apertura en el próximo año para ya tener proyectos de mayor impacto, ¿no? Hay temas importantes que nos ha pedido el alcalde que
empecemos a verificar, como el tema del rastro, como el tema del apartado de carne. Hay muchos proyectos que estamos en puerta, más sin embargo, en su momento los va a anunciar. Y pues bueno, lo importante es que estamos trabajando para llevarlos a cabo. Bueno, pues qué interesante, sobre todo el poder apoyar al campo de la región. Y por otro lado, le informo que esta mañana la Universidad de Sotavento nos da a conocer que prácticamente cerca de 2,000 alumnos retornarán a clases a partir del próximo lunes. Serán 800 correspondientes al nuevo ciclo escolar 2018, que serán de nuevo ingreso en por lo menos 22 licenciaturas, tanto del sistema escolarizado como del sistema abierto. A través del área de comunicación social, la Universidad de Sotavento informa que por lo menos de estas carreras 18 corresponden a la UNAM, el resto con el reconocimiento de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Secretaría de Educación Pública. También recordó que el pasado 6 de agosto iniciaron sus clases la licenciatura de fisioterapia y también el resto de las facultades. El 23 de julio fueron algunos del sistema abierto y bueno, pues prácticamente con eso, a partir del próximo lunes, cerca de 2,000 estudiantes que están adscritos a la Universidad de Sotavento podrán reanudar ya por fin sus clases después de este periodo de vacaciones de verano. Y continuando con más información, y tiene que ver precisamente con más de las gestiones hechas por PADMA y Pemex, Jorge Sánchez, quien es titular de este programa, nos habla sobre algunas otras acciones que se han promovido por parte del gobierno local. Vamos con él. Principales funciones es apoyar o coadyuvar la licencia social de la empresa que tiene la operación de los municipios y la continuidad operativa. Nosotros trabajamos de manera directa y en coordinación con los estados y municipios en donde buscamos espacios y oportunidades donde podamos apoyar. Quiero ser muy preciso que el PACMA no es un programa social, sino que ayuda principalmente a las zonas y comunidades petroleras, donde tenemos que hacer sinergia con los municipios y trabajar en beneficio de la comunidad. Hay pláticas con el alcalde, hemos tenido muy buenos acuerdos, hay diálogo, hay buena comunicación, hay muy buen entendimiento y más adelante tendremos proyectos que materializar aquí, en particular en el área de proyectos productivos. Vamos a materializar esa parte de proyectos aquí y de manera adicional, y eso no le quiero arruinar la noticia al presidente, pero para fin de mes el presidente va a dar una declaración importante de un proyecto muy grande que vamos a hacer aquí en Coatzacoalcos, y que va a ser una inversión incluso histórica que va a ser Pemex aquí para beneficio de toda la comunidad. Y de toda la comunidad. Va a ser aquí en Coatzacoalcos y va a ser un beneficio para que todas las familias tengan un espacio ahí de... ¿De qué es? Le va a corresponder al alcalde decirles eso. Porque los van a invitar la próxima... si no me equivoco, traemos ahí una fecha para el 20 de este mes y ahí les dará el alcalde la noticia, y no le quiero robar ahí la nota de los proyectos. Digo que vienen proyectos productivos, van a venir un proyecto productivo que van a ser dos cabinas de invernadero, dos cabinas hidropónicas, que eso va a ayudar a la parte de la agricultura. Son dos cabinas que cada cabina da de producción, si se lleva a su máximo bien trabajada, estará dando cerca de media tonelada al día de producción para que la gente lo pueda utilizar, ya sea para venta. ¿De qué? ¿Tonelada de qué? Es una cabina hidropónica. ¿Eso qué es? Da forraje, ya sea para consumo humano, para el ganado, y ya dependiendo del esquema con el que se trabaje, va dando beneficios. Es un ejercicio integral y transversal que no solamente se trata de dar apoyos por darlos, como lo platicábamos hace rato, sino también de ayudarle a la gente en mejorar su propia economía y generar fuentes de ingreso y de empleo. ¿Cuánto se va a invertir para la cabina? Es una inversión de 3 millones de pesos aproximadamente. Oye, de esos proyectos productivos, no sé qué otro tipo de población se han logrado alcanzar, qué tipo de proyectos se han aplicado y pues también la repercusión que ha tenido. Al día de hoy, ese proyecto es un proyecto exitoso que ya dio resultados tanto en Campeche como en Tabasco. Lo vamos a implementar aquí ya en Veracruz, en particular aquí en Coatzacoalcos, y ya son proyectos probados que con la voluntad y el trabajo de la gente siempre da buenos resultados. En Veracruz, ¿cuánto es la inversión de la que hablamos es exclusivamente ahorita para no, pero
en todo el estado, de cuánto es la inversión que se tiene en el programa PACMA? Mira, porque son varios los municipios petroleros. No manejamos partidas presupuestales y nosotros no manejamos dinero. Son aportaciones que hacen las empresas contratistas al darle cumplimiento a su cláusula PACMA. Nosotros no manejamos dinero, no tenemos partidas presupuestales, sino que las empresas van materializando proyectos viables para beneficio de la comunidad. Piden la charola. Bien, les recuerdo que dentro de un momento, a las 8:30 de la mañana, estarán con ustedes los predicadores Guillermo Roque y Román Cordero en Platicando con Dios, y de 10 a 11 Camino a Sion, Rubén Arias y Jaciel Celaya, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Vamos a entrar nuevamente a información de carácter local. Le comento que el licenciado Alberto Mijangos Martínez, secretario de Gobierno Municipal, afirmó que afortunadamente ha sido superado el conflicto que mantenían con la representante de la Asociación de Animales. Esto, por fortuna, pues ha dejado a un lado los problemas que esta representante tenía, encargada del Centro de Control Animal. Ahora estarán coordinándose con el ayuntamiento para poder seguir dándole la atención que merecen también los animales. Vamos con él. Pues todos los inmuebles del ayuntamiento cedidos en comodato, prestados, rentados, son eso, propiedad del gobierno municipal, propiedad del pueblo de Coatzacoalcos y no de particulares, como en muchos casos pues así lo sienten. Creen que estos son su propiedad y bueno, hacen y deshacen con ellos, y al final pues quizá lo que le van a entregar al gobierno o al pueblo de Coatzacoalcos pues es pues el mueble ahí viejo o el inmueble deteriorado. No, yo creo que se trata de cuidar y de dar buenos resultados, que al final es lo que se supone que para eso están. Pero enhorabuena que se haya superado ese conflicto en el que la autoridad pues quiso meter mano, tratar de lograr que se erradicara pues esta situación que se estaba saliendo del control de las manos, que creían que los inmuebles pues eran de su propiedad. Por otro lado, el día de ayer llegó a su fin un programa más de verano, un curso de verano en el que participaron más de 50 niños. Esto ocurrió en el Parque Quetzalí, y de eso nos habla la licenciada Norma Cuervo, quien fue la encargada y directora del programa Quetzalí. Vamos con ella. Hicieron una tortuga, hicieron atrapasueños, jamón, pomadas, huellas, hicieron, alimentaron a la negrita. Pues muchas felicidades, porque veo que aprendieron mucho. Bueno, chicos, y que todo lo que hayan aprendido, además, lo tienen que llevar a cabo en su
Pajaritos. Un aplauso para Dylan Omar Peja Ruiz. Bueno, pues ahí está, una gran diversión que tuvieron los niños durante más de 15 días aquí en el Parque Quetzalí de Coatzacoalcos. Llegó a su fin y tendrán pues unos días más de vacaciones, pero el próximo lunes para retornar a las aulas los niños de los niveles de primaria, que prácticamente son los que faltan, ya entraron los de secundaria, bachillerato estarán entrando el día de mañana, el día lunes, y lo mismo que la universidad, y hasta el próximo lunes los del nivel primaria. Y bueno, se nos informa, estamos por aquí teniendo una invitación para participar en un evento cultural ahí en el Salón Mutualista. Esto sería hoy a partir de las 6 de la tarde, en un donativo voluntario para apoyar al maestro del son, músico del son jarocho, Andrés Flores, que lamentablemente ha fallecido debido a un problema de salud, y nos informan que este evento ya no será posible que pueda surtir efecto para apoyarlo, pero sí en memoria a su persona, en la próxima semana será objeto de un merecido reconocimiento. Descanse en paz el maestro y músico del son jarocho, Andrés Flores, quien falleció el día de ayer, así que este evento cultural se prepara a manera de homenaje para el próximo sábado. Están cordialmente invitados allá en el Salón Mutualista. Gracias por haber estado con nosotros. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos llevado a ustedes en esta mañana. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Yo agradezco el favor de su atención y los invito a que se queden en resto de la programación de Imagen y Política en esta mañana de sábado, un sábado caluroso. Por fortuna tendremos buen clima durante sábado y domingo. Nos espera una afectación que quizá pueda ser mínima para el día lunes con una onda tropical que estaría provocando lluvias durante la tarde-noche. Gracias, muy buen día, buen provecho, cuídese mucho, hasta luego.